En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de las pibas y los pibes que se enfrentan a mi ley. Yo te lo puedo explicar, si vos lo vas a entender, los derechos que tenemos los vamos a defender. Ya se terminó mi ley, porque la universidad no se toca, no se vende, no la vamos a entregar. Muchachos, salgan todos ahora a marchar, defendiendo el presupuesto de nuestra universidad. Defendemos la educación pública, defendemos la universidad pública porque sabemos bien que está en nuestro ADN, el ADN de nuestro país. El país se forja a partir de la educación, a partir de la gratuidad de la educación. No puede existir un país sin educación, sin universidades públicas, porque eso se traduce en más y mejores derechos y oportunidades para las personas, para en este caso los hijos de los trabajadores, ¿sí? Recordemos que antes ir a una universidad era una cuestión de prestigio, era una cuestión de élite acomodada, y a partir de muchas luchas que se fueron dando durante los años, sobre todo de los jóvenes que asistían a las universidades, la universidad empezó a ser parte de, digamos, gestión del gobierno nacional. Sin embargo, siempre estuvo metido el dogmatismo, siempre estuvo, por decirlo de alguna manera, queriendo meter sus garras el poder real económico dentro de las universidades. Por eso hoy hablan de que en las universidades hay adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque ya no puede el poder real meter sus garras, porque la universidad enseña a pensar, enseña a ser libre, enseña a forjar un país. Las universidades en Argentina son la columna vertebral de nuestro país y nosotros no podemos permitir que un gobierno que está resentido con las universidades públicas, que está resentido con los trabajadores, nos deje sin este derecho, les deje hipotecar el futuro a les pibes, porque son nuestros hijes, nuestros sobrines, todos ellos van a ir a la universidad pública y lo sabemos. Sabemos que tenemos un hermano, nosotros también vamos a la universidad, un hermano, una hermana, una tía, un primo, todos tenemos un conocido que sabemos el esfuerzo que hace todos los días para ir a la universidad pública. Sabemos muy bien que hoy en día enviar un pibe a la universidad pública cuesta alrededor de 300.000 pesos el salario de un docente y que un docente no puede vivir y mandar a su hijo a la universidad pública. Muchos pibes de monte se están volviendo porque no pueden sostener sus estudios, porque además de estar pagando un alquiler, tienen que comer, tienen que pagarse los materiales y el Estado les está dando la espalda, el Estado los ningunea, el Estado le dice, no tenés derecho, y sí, tenemos el derecho, porque somos hijos de los trabajadores y somos los que hacemos crecer el país, los trabajadores, porque nuestro PBI, porque es nuestro PBI, es el PBI del Estado, se tiene que destinar a nosotros. No podemos estar pagándole el sueldo a Karina Milei, a Adorni y a todos los senadores que se lo aumentan sin ton ni son y en 50 segundos. La idea de esto es que nosotros tomemos conciencia y hagamos tomar conciencia a nuestro círculo, sin pelearnos, sin enojarnos, de la importancia de la universidad pública, porque hoy la tenemos. Hoy nosotros sabemos que la universidad pública está, pero está corriendo riesgo. La universidad pública no sabe si llega a mayo sosteniendo sueldo de docentes, no sabe si llega a mayo sosteniendo la luz. Incluso hoy la UBA, la Universidad de Buenos Aires, la universidad más grande de la República, que aloja alrededor de más de 300.000 pibes, en ella estudian más de 300.000 pibes, hoy en día está dando clases en la calle y lo vemos y lo sabemos y lo estamos haciendo. Pero ¿eso qué implica? Implica una baja en la calidad de la educación. Porque no es solamente tener luz para poder dar clases, es tener luz para poder trabajar, es poder tener luz para poder hacer andar los materiales de trabajo,
es tener luz para poder tener una mejor calidad en la educación. Luz, gas, agua. Sabemos que ninguna institución funciona si no funciona todo eso. Hoy en día, la Universidad de Buenos Aires y la mayoría de las universidades de toda la República, siempre hablamos de la UBA porque es la más grande, pero imagínense si está pasando esto en la universidad más grande, lo que debe pasar en universidades más chicas, ¿sí? Además, es la universidad, la UBA y la UNLP son las universidades que más chicos reciben. Haciendo los números, porque hice números, porque parece que últimamente al gobierno nacional lo único que le interesan son los números y que los números le cierren independientemente si de la gente quedó adentro o no, de si el pobre y el trabajador quedó adentro o no, porque ellos están todos adentro. Calculaba el sueldo de Adorni en 5 años, perdón, en los 4 años de gobierno, toco madera, no tengo, pero bueno, no importa, en los 4 años de gobierno que le quedan, llega a 260 millones. Con esos 260 millones se puede bancar la carrera de 48 pibes en la República Argentina. Le están hipotecando el futuro a 48 pibes con un sueldo. Imagínense con el sueldo del presidente, con el sueldo de Karina Milei y con el sueldo de todos los senadores. Le están hipotecando el futuro al país, a los profesionales. Estas oportunidades no podemos dejar que se pierdan. No, ya le dijimos que no a mandar a los pibes a laburar. Hay 3 cosas en el país que no se tocan. Las mujeres, los pibes y la escuela. Ya le dijimos que no a quitarnos los derechos de las mujeres. Ya le dijimos, las mujeres y las diversas feminidades y masculinidades, ¿no? Ya le dijimos que no a eso. Ya le dijimos que no a mandar a los pibes a laburar. Hoy tenemos que decirle que no, todos juntos, y que se escuchen en el país con todo lo que está pasando, a que la universidad pública tiene ADN argentino y que la universidad pública no se toca. Gracias. Buenas tardes, yo traje algo para leer. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Hoy es un día para afirmar que la universidad pública es un orgullo para nuestro país. Muchos de nosotros, como hombres y mujeres, estudiamos desde nuestro comienzo en la educación pública y pasamos por todos los niveles en los establecimientos del Estado para ser lo que hoy somos. Tenemos títulos universitarios o terciarios de niveles públicos. Yo estudié, me formé y doy gracias a la escuela pública y a un instituto público de lo que soy. También hoy transitan ese camino mis hijas y les quiero dejar lo único y lo mejor herencia que le podemos dar a nuestros jóvenes. Es lo que con esfuerzo y lucha lo ganaron los hombres y mujeres de la historia. Es lo que hoy nos junta en esta plaza, defender la educación pública, la universidad pública, la cual es la herramienta indispensable para la construcción de una sociedad más equitativa, justa, democrática y desarrollada. Nuestras universidades públicas nos han dejado y nos seguirán dejando, porque es lo que queremos, un gran legado de científicos, artistas, músicos, médicos, literarios, docentes, profesionales, premios Nobel, que honran a nuestra Argentina. Hoy cada uno de nosotros estamos para ser escuchados, para alzar la voz y no callarnos, sino defender con democracia lo que se ha ganado y nos quieren robar, solamente para beneficio de unos pocos. No vamos a bajar los brazos por nuestros derechos conquistados y los vamos a defender, porque como dijo mi héroe San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Hoy está en peligro nuestras universidades y no hace falta ser un profesional, egresado o docente de la universidad pública para defenderla. Hace falta entender que sin educación pública el futuro está en unos pocos. Porque la educación es el futuro, la libertad, independencia y un derecho que se ganó. Nunca será un privilegio.